Entérate de todo. Fernanda revela la noticia de su embarazo. Ahora serán tres. Es correcto. Fernanda Castillo, actriz de Telemundo, está embarazada y junto a Eric Heiser esperan a su primer bebé. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Excelentes noticias pues para Fernanda, Eric y para el mundo. Una nueva vida, un bebé siempre es bienvenido con mucha felicidad. Y pues bueno, hoy son tres, así lo anunció Fernanda Castillo en su cuenta de Instagram. Esta pareja tan enamorada, que su amor nació muy muy bonito. Él la vio en una obra de teatro en algún momento y entonces dijo: ¿quién es esta mujer tan guapa? Quiero conocerla. Un año después salen, se conocen y sin duda se dieron cuenta que eran el uno para el otro, porque eran muy semejantes en gustos, tanto musicales como en cosas materiales. Y entonces hoy se agrega un nuevo integrante a su familia, que fue lo que Fernanda Castillo dijo: somos tres, estamos inmensamente felices. Eso escribió la celebridad. Y por su parte, Eric puso: somos tres, qué felicidad tan inmensa. Comparten la foto en donde Fernanda está viéndolo a Eric. Eric está viendo, pues ahí tienen la fotografía del bebé en la pancita de Fernanda, la cosita bien bonita. Y pues bueno, por otra parte, muchos famosos le comentaron lo siguiente. Sebastián Rulli dijo: wow, 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 muchas felicidades, qué emoción que se agranda la familia y tendremos sobrinito muy pronto, los amamos. Ana Breco: felicidades, qué bonito. Mau Mancera: felicidades, qué buena noticia. Litzy Oficial dijo: Fer, felicidades, Eric, y a ti se merecen todo el amor y la felicidad del mundo. Suria Vega: qué emoción tan grande, felicidades a los dos. Y pues bueno, es que este es el primer bebé de ambos. Son una pareja que pues ya es muy raro para las edades que ellos tienen encontrar a alguien que no tenga pues hijos ya con otro, que no esté divorciado, cosillas así. Y pues bueno, ellos, es el primer bebecito de ambos. Sargento León dijo: qué alegría hermosa, muchas felicidades. Osvaldo Benavides: congrats. Marjorie de Souza pues puso corazoncitos y aplausos. Ay, qué onda con ella, ¿no? Talia García: qué hermosa noticia, se viene lo bueno. Ambos pues les preguntaron como si qué tan celosos o qué tantos problemas tenían de que, pues recordemos que Fernanda Castillo en sus películas, en sus series, pues resulta que tiene que hacer unas escenas ahí de mucha pasión. Y pues bueno, ellos dijeron que ambos se conocieron siendo actores, saben que es parte de su trabajo y ambos son muy seguros de sí mismos respecto al uno y al otro. Entonces no tienen como ese problema porque saben que es cuestión profesional totalmente, ¿no? Entonces pues Jessie Koch puso: wow, qué bonita noticia, felicidades. Valero Savera: muero de amor. Gonzalo García Vivanco: olé, olé, que Fer, querida, muchas felicidades, no puedo estar más feliz por ustedes. Y pues bueno, qué bella noticia, todos las han felicitado y la verdad es que sí, de seguro ese bebé va a estar precioso porque ambos son una pareja de muy muy guapos. Ella es guapísima, él es guapísimo también. Entonces pues ya queremos conocer al bebé, muy pronto vamos a tener la noticia por aquí y probablemente esperemos pues fotografías del nuevo bebé de esta linda pareja. ¿Qué te pareció la noticia? Dale like si te gustó. No olvides dejarme tu comentario para saber qué es lo que opinas respecto a esto. Y por favor dale click al botón de suscribirse para que podamos seguir creciendo como canal. Apóyanos en eso, es completamente gratis y poder seguir trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Mi nombre es Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.